Hola a todos, nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de lo que ha protagonizado hace unos días la loca de los mil tatuajes, señoras y señores. Sí, este personaje tan característico en Venezuela, tan querido por la gente, y eso es sarcasmo, por si acaso no lo entiendes, la loca de los mil tatuajes es noticia. Y es noticia en relación al bichi y en relación a la nueva cepa brasilera. Sí, señoras y señores, la loca de los mil tatuajes es noticia el día de hoy. Fue capturado infraganti en la fiesta de una doble boda a la que asistieron más de 800 invitados. Y lo que llama la atención es que tanto en las imágenes como en los videos, en el sitio, nadie, absolutamente nadie, usó el tapabocas. ¿Cómo les parece? Una doble boda que se realizó en una ciudad del oriente venezolano terminó con uno de los mayores focos de contagio que se hayan podido identificar en el país. En el medio de todo aquello quedó el fiscal general de Nicolás Maduro, conocido como la loca de los mil tatuajes, Tarek William Saab. El funcionario chavista celebraba en medio de todos los invitados, según quedó registrado en videos y en fotografías que se han difundido en las redes sociales. En la fiesta nadie usaba tapabocas y nadie guardaba la famosa distancia social. ¿Y entonces qué pasó con las medidas de bioseguridad?, nos preguntamos nosotros. A Saab lo identifican en un video que se difundió de la fiesta. Además de su fisionomía, lo delatan sus tatuajes en el cuello, en el dorso y en la mano derecha. Resultado, al menos 523 personas pudieron haber salido contagiados, es lo que dicen. En la fiesta habían cerca de 800 invitados. La celebración, que habría ocurrido a finales de febrero, fue una antesala a una violenta ola de nuevas infecciones del bichi en Venezuela. Se reporta que las unidades de cuidados intensivos se encuentran al máximo de su capacidad en todo el país. Esta semana el país entró en lo que se llama una cuarentena radical. Durante ese periodo las restricciones a la libertad de tránsito se agudizan, afectando la destruida economía del país. Tamara Suhu dijo lo siguiente en la cuenta de Twitter. Epa, Tarek William Saab, me envían desde Lecherías, estaba en Suátegui, fotos y videos de una boda del 27 de febrero con 800 invitados en el Club Sirio, donde tú bailabas contento y todo sin mascarilla. Según, hay 523 contagiados por el bichi. Hay 19 personas que pasaron al inframundo, y los hospitales están colapsados. Respóndeme, le dice Tamara Suhu a Tarek William Saab en su tweet. Dijo que la fiesta se realizó en el Club Sirio el pasado 27 de febrero, y bueno, ya lo que ustedes escucharon, 19 vidas perdidas, 523 contagiados, eso es patria. De acuerdo con versiones que han circulado a través de las redes sociales, una de las organizadoras de la boda habría estado contagiada con la cepa identificada de Brasil. La mujer habría sido contagiada a su vez por su esposo, que trabaja en ese país. Usuarios de las redes sociales también especulan que la loca de los mil tatuajes, Tarek William Saab, no se preocupa en usar tapabocas porque él ya recibió la vacuna. La élite chavista se aseguró la dosis para los altos mandos del régimen y de sus familiares antes que inmunizar al personal médico. El padre de uno de los novios fue el primero en partir hacia el otro mundo como consecuencia de los contagios que se produjeron ese 27 de febrero en la noche. Se reporta inclusive que hasta el fotógrafo que registró la boda también cayó enfermo, y el día de hoy están pidiendo donaciones para poder asegurar los medicamentos para su tratamiento.
¿Cómo les parece, mi gente? La loca de los 1000 tatuajes se prestó para esa cosa. Bueno, amanecerá y veremos. Frase del día: tratas a la gente con respeto y ellos tienden a devolverle el favor a la empresa. No existe nada peor que una persona grosera, una persona airada, una persona que conteste de mala gana en el negocio que sea. Eso corre clientes, eso espanta a las personas. De ahí que es imperativo que todas las personas hagan un estudio de relaciones humanas para que puedan, obviamente, desempeñarse en atender al público. Los que tenemos la habilidad de las ventas, sabemos sonreír cuando no tenemos ganas. Y aprendemos a ser joviales y chistosos, aún en medio del duelo de alguien muy cercano. Todo porque es necesario producir ventas. Yo he pasado por negocio, tuve que hacer ventas en momentos en que estaba pasando por un golpe duro familiar, como la pérdida de un ser querido, y he llegado a mis sitios de trabajo, a mis negocios, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiera fallecido nadie, y pasar toda la semana, inclusive echarle chistes o contarle chistes a algún cliente, cuando no tengo ganas de contar chistes. Simple, porque eso es parte de atender a la gente con respeto. No tengo por qué cargar a los demás con el dolor que solamente yo llevo. Esa es mi filosofía. Dentro de esa individualidad del ser humano, mi dolor es mío y solamente mío. Así que, por consiguiente, voy a ser feliz a los demás en el momento que me corresponda, pero en mi secreto, en mi intimidad, siento mi dolor y lo cargo encima. Bien, entonces aprendamos a tratar eso para que la empresa no reciba los golpes. ¿Sabes qué es denigrante? Cuando tú llegas a un restaurante, a un sitio, a un negocio, y de repente ves a las parejas peleando, insultándose, hablando mal, él hablando mal de ella, ella hablando mal de él, qué sé yo. O de repente los escuchas no a parejas, sino escuchas a dos empleados o a dos socios discutir. Eso acaba un negocio, de verdad. Entonces aprendamos a ser jovial, a ser respetuoso con la gente que nos rodea, ¿sí? Para que tu negocio surja. ¿Sale? Bendiciones para todos, se les quiere mucho.